Amigo, muy buenas noches. A una semana de la muerte de Yaciel Guerra Domínguez, de 21 años, el chico manzanillero que fue asesinado a la salida de un club en esa ciudad, hay nuevos detalles. En estos momentos se encuentra detenido Fran Martínez, el joven que aparece en la foto, aparentemente en complicidad con Dairon Calderón, el individuo que apuñaló a Yaciel a la salida del club. El caso todavía sigue investigado por las autoridades y ellos se mantienen en prisión preventiva. Ambos, Dairon y Fran Martínez, están detenidos. Pero es importante señalar una disculpa pública hacia un chico que fue incriminado injustamente como cómplice en este asesinato. Se trata de Álvaro Millar Reitor, al que por una mala información se le incriminó en complicidad con el asesinato de Yaciel. La hermana de Yaciel Guerra y esta plataforma nos hacemos eco de una disculpa pública por este desafortunado error que lamentablemente se originó con una de las informaciones que alguien nos dejó saber sobre este horrendo asesinato. Restituimos de esta manera el honor y la inocencia de este chico. Para él y sus familiares, las disculpas. Además, soy portador de un mensaje que su hermana quiere hacer llegar a través de las redes a sus familiares y al pueblo de Manzanillo. Mi nombre es Yané, soy la hermana de Yaciel. Estoy haciendo este video porque necesito de que, por favor, Manzanillo tome conciencia y de que se haga viral este video, de que me han llegado varios mensajes de personas diciéndome que a Dairon lo quieren liberar y lo quieren exonerar al mismo cargo por el que ya una vez fue acusado de asesino porque su papá paga y no lo dejan entrar a la cárcel. Necesito, por favor, que Manzanillo tome conciencia, que las autoridades una vez en la vida hagan caso y ya esto no puede llegar a otros niveles más graves porque vamos a quedar sin jóvenes en Manzanillo. Uno tiene familia que se preocupa, que no sabe si lo pueden matar a la luz del día, lo maten de noche. Necesito, por favor, que me ayuden, que pido justicia, que pague con la pena de muerte, que le metan de verdad que el cargo más grande que puede existir. Necesito que me ayuden a compartir esta noticia porque es muy triste lo que estamos viviendo los familiares, de que un niño que no le debía nada a nadie, que porque él le dio la gana lo mató, porque sí, porque se confundió. Y hoy por hoy no quiere reconocer los cargos, la familia está amenazando de que puede hacer cualquier cosa y necesito por favor que me ayuden a compartir esta noticia, que se haga viral y que por favor Manzanillo tome conciencia y haga justicia y que pague por lo que tenga que pagar y no vuelva a ser libre como siempre lo hace, que su papá paga. Y al parecer no sé a quién tiene comprado, que todo queda ahí en el aire. Necesito por favor que en este caso no sea así. Ese niño era mi vida y mi familia está muerta en vida por todo lo que ha tenido que pasar, pero gracias a ese desgraciado. Escucharon las palabras de su hermana en exclusiva para mi plataforma. Su familia pide justicia y también el pueblo de Manzanillo pide justicia por este hecho tan atroz. Que no sean exculpados y liberados los responsables de este crimen. Justicia para Yaciel. Yo soy Niño reportando un crimen y te invito para que me sigas en mi plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube, donde puedes dar a la campanita e inscribirte a mi canal si quieres mantenerte informado con los últimos acontecimientos que ocurren en la isla.